Es uno de los ejes de desa del desarrollo rural el de ir incorporando a jóvenes cualificados y bien preparados al sector agrario, facilitando además de esta manera el relevo generacional también en este sector. Y en este caso se han aumentado las ayudas previstas respecto al 2017 en 30.000 euros hasta un total de 840.000 euros y además. Eh, tanto en una convocatoria como en la otra, hemos adelantado los tiempos. Son ayudas eh, de cara al 2018, pero que las aprobamos ahora para que eh, todo el sector tenga conocimiento de estas ayudas y pueda también empezar a, a trabajar.